Un hombre que cambiaba la llanta de su vehículo en el cruce de la avenida Homero Industrias resultó lesionado luego de ser impactado por otra unidad, lo que provocó una carambola en la que se vieron involucrados otros dos automóviles. El percance se presentó cuando el conductor de una pick-up Chevrolet Tornado color blanco cambiaba la llanta de la unidad, momento en el que fue impactado por una Ford Ranger color rojo con placas DY01607, lanzando al hombre hasta un canal del agua que se encuentra a un costado de la cinta asfáltica. En tanto, la Ranger se proyectó contra otros dos vehículos. Las otras unidades dañadas por el impacto fueron una Ford Escort color blanco con placas EFB3161 y un Nissan Línea Suru modelo atrasado color blanco con placas EGF8190. Al lugar acudieron agentes de vialidad para tomar nota del hecho y deslindar responsabilidades, mientras que paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios y trasladaron a un nosocomio al conductor de la Tornado, informó TV Diario.